Urgente mensaje de Dios Padre. Nos da una oración muy importante para proteger a toda nuestra familia. Habla, Papá Dios. Habitantes de la tierra, pertenecientes a las 12 tribus de Israel, mi ira se ha desatado y pronto se esparcirá con poder por todo el orbe, trayendo sufrimiento y desolación, purificando naciones escogidas y aniquilando naciones inicuas. Las trompetas que resuenan en los confines de la tierra irán anunciando los acontecimientos uno por uno. Ya no hay tiempo de arrepentimiento como lo hubo el año de misericordia. Tendrá que ser un arrepentimiento rápido y con un corazón contrito y avergonzado de tantas ofensas y pecados. El cosmos se estremecerá y todo será renovado, pero antes la purificación más severa caerá y ya ha empezado a hacerlo sobre los habitantes de la tierra. Tribus de Israel, entonen un canto. Shema Israel, quiero oír tu voz y se alce al cielo con fuerza por todos los confines de la tierra, y se una al vaivén de las trompetas y coros angélicos que anuncien mi obra de redención, que por fin después de muchos años será llevado a cabo. Grandes catástrofes, tanto humanas como naturales, castigarán a los habitantes de la tierra. Los demonios han sido soltados de los abismos, adquiriendo formas humanas. Entes perversos rondan por los confines del mundo, vuelan por los aires y se manifiestan. Ellos toman posesión de las almas débiles y faltas de gracia y humildad. La soberbia es su mejor aliada porque por medio de esta se abre una puerta y es más fácil para el enemigo poseer las almas soberbias y pecadoras. Los que practican el ocultismo, la magia y la adivinación son presas fáciles de estos espíritus. Han dejado abierta la puerta de par en par. Sellen sus almas para que el enemigo no pueda entrar. Con la sangre de mi hijo, procuren tener un corazón puro e inocente para que esa pureza fluya y sea un espejo que repele las fuerzas del mal y sirva de protección para ustedes y sus familias. Ustedes, por los lazos sanguíneos y sus cadenas generacionales, se posee un corazón puro. Podrán proteger a sus familias y familiares. Las congregaciones son importantísimas porque protegen grandemente a sus familias y familiares. Los demonios pretenden tomar posesión de todo el género humano. Solo quedará un pequeño remanente. El infierno inunda el orbe en su totalidad, pero mi Espíritu Santo no abandonará a mi pueblo. Shema Israel, protégete y séllate, sella tu casa, tus bienes y pertenencias, tus familias y descendientes con la sangre de mi Hijo. El ambiente es tenso y los hijos de la luz libran una batalla sin tregua con los hijos de las tinieblas. Toda esta batalla se desarrolla en la tierra. Ya todo demonio ha sido desencadenado del hondo del infierno y vienen dispuestos a cumplir su cometido, acabar con el género humano, hacerlo caer y desbaratar mi plan de redención. Pueblo de Israel, séllense, protéjanse y pidan la ayuda de San Miguel Arcángel, los coros angélicos, la Virgen María, la ayuda de mi Hijo y la poderosa unción del Espíritu Santo. La tierra es una bomba de tiempo. La naturaleza está a punto de hacer una peligrosa explosión. Si ustedes lo notan, ha despertado de su letargo y desde hace meses se ha ido manifestando, pero pronto se desatará con toda su fuerza y ya no habrá ningún lugar seguro en el planeta. Solamente los hogares que han sido sellados con la sangre de mi Hijo y la protección de la Virgen serán preservados de toda calamidad. Me pregunta mi amada hija cómo se sella un hogar con la sangre de mi Hijo. Les daré una poderosa oración de sellamiento. Con ella podrán sellar todo, hasta sus mascotas y bienes materiales, pero lo más importante, sus almas y mentes, para que los espíritus no puedan tomar posesión de ustedes. Mi sello anunciado en el Apocalipsis como protección a mis hijos ha sido incrustado en las frentes de mis elegidos con antelación. Y eso fue hecho cuando su corazón aceptó y le dio el sí a mi Hijo como rey de sus vidas, sin importar su nacionalidad ni religión, pero este sellamiento especial les dará una protección más amplia. Quiero difundir este mensaje a todos mis hijos y que llegue a todos los confines de la tierra con la ayuda de la tecnología, que puede ser utilizada también para mi obra.
Esta oración de seguimiento protegerá todo su ser, hasta sus familias y familiares alejados de mí. La sangre y las herencias generacionales son muy fuertes, tanto para las maldiciones como para las bendiciones. Es por ello que es importante esta oración de seguimiento y protección. Shema Israel, antes de mi justa ira caiga con todo rigor sobre la tierra, quiero proteger a mi amado pueblo con esta oración. Y aquí la oración, Yo, indigno hijo del Padre, en este final de los tiempos reclamo pertenecer al linaje de David, y por ser heredero del reino de los cielos y perteneciente al pueblo santo de Israel, clamo desde el interior de mi corazón la protección del Dios vivo y sello mi mente, cuerpo y alma, familia, familiares y pertenencias a los pies de la Santa Cruz de Jesús. Con el poder de su sangre me cubro de toda amenaza a mi integridad, tanto física como espiritual. Reclamo ser hijo del Padre y por lo tanto digno de toda su protección. Me escondo en las llagas del Hijo y me unjo del poder del Espíritu Santo y me refugio en el lugar más seguro y cálido del mundo, el vientre de mi amada Madre, Reina de todo el cielo. Con el poder de todos ellos me confieren, soy sellado y protegido en este final de los tiempos, tanto yo como mis descendientes, y por los lazos de sangre quedan protegidos todos mis familiares. Con esta oración somos sellados y protegidos. El ángel de la justicia preservará nuestros hogares, porque como pueblo de Dios seremos reconocidos ante la justicia divina. Nos refugiamos en las manos justicieras del Padre, dando nuestro fiat a la Santísima Trinidad, y esperamos sellados y protegidos que el león de la tribu de Judá venga a juzgar a las naciones. Amén. Madre. Con esta oración serán reconocidos como hijos y mi amado pueblo. Récenla todos los días, las fuerzas del mal son muy fuertes y solo estando protegidos podrán enfrentarlas. Quiero que esta oración de sellamiento llegue a todos mis hijos dispersos por el mundo antes de que mi ira se desate totalmente sobre la tierra. Mi hija será la portavoz de este mensaje y la encargada de difundirlo para que todos mis amados hijos estén en total resguardo, protección tanto físico como espiritual. Pueblo mío, yo no los abandonaré, los haré resurgir de las cenizas y los preservaré de las catástrofes para que peregrinen junto con la amada Virgen María a los cielos y tierras nuevas. Ella será su principal guía y la luz que los alumbrará en las tinieblas. Recen el rosario lo más que puedan, es el arma contra el mal por excelencia. Pueblo mío, no teman, los esperamos en las bodas de mi hijo. Bien, pues gracias, madre. Esto se los comparto, no tiene nada que vaya en contra de la fe, así la oración está muy bien. Y el testimonio del padre que decíamos el día del sismo, minutos antes, y como la voz dice, una voz nos dijo, espérense, todavía no salgan. Y dentro de esto ya lo habíamos platicado con mis hermanos en Chula Vista. Le digo, estamos aquí platicando, estamos en oración, aunque allá afuera se esté cayendo y derrumbando la ciudad, nosotros seremos protegidos. Lo mismo que pasó en Hiroshima, en Nagasaki, con la detonación de estas dos super mega bombas atómicas. Entonces, la casa donde estaban los padres jesuitas en Hiroshima, la casa donde estaban los padres franciscanos en Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945, fueron preservadas. Y le preguntaron al padre Fischer, sobreviviente de Hiroshima, cuando tenía 33 años de edad, ¿verdad? Dice, ¿y usted por qué cree que no les pasó nada? Y él responde, será porque en esa casa rezamos el rosario.
Y es lo que nos vuelve a decir nuestro Señor. Tiene todos los elementos, tiene la Trinidad y sobre todo esta clave, la Virgen María. Muchísimas gracias, Madre, pues esto me emociona, me deja así, voy a estar trabajando sobre esto. Difundan, esto lo vamos a poner en sugerencia del Padre Rayito en nuestra página, por favor. Y también el mensaje lo podemos tener, locuciones para el mundo. Monseñor John Esef es lo que nos pedían en ese contexto. En locuciones para el mundo. Monseñor John Juan Esef, Esef, Esef. Pues no nos queda más que pues darle las gracias. En un momento continuamos con la Santa Misa aquí en Montemaría. Mañana tengo esta misa de sanación a las 12 del mediodía. Principalmente voy a trabajar con esta oración que nos da Papá Dios. ¿Le toca? Y recuerden, Dios es amor. Y te ama. Gracias por tu atención. De familia en familia, llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también.